Me quedé en que el guerrerense fue a recoger al poblano, ¿verdad? A California. Acuérdense que les dije que iba a estarlo haciendo por partes. Les hice la primera parte y ahora va a ser la segunda, ¿ok? Bueno, se fue a recoger al poblano a sabiendas que el poblano había hablado muy feo de él y lo había difamado horrible, porque pues le echó la culpa de algo muy grave, ¿eh? Le echó la culpa de que él tuvo la culpa del accidente y por eso se había muerto su esposa y su niña. Eso es grave. Pero bueno, según el poblano es troleo. ¿A quién se le ocurre, verdad? Andar difamando y decir que es troleo. ¿Qué es eso? Una cosa es troleo y otra cosa es andar difamando y que no es cierto. Bueno, aún así, fíjense, aún así fue por él y se lo trajo a su casa. ¿Qué tal? Y sin conocerlo, porque no me digan que ustedes aquí en las redes, nada más porque ven al youtuber y todo, ya lo conocen. Claro que no. No hay como conocerlo en la vida, pues en la vida real, ¿verdad? Hablar, tomar un cafecito, hablar con ellos, juntarse un día, irse a pasear, ¿no? Para estar conviviendo con la persona, porque pues en las redes es una cosa y me imagino que en la vida real pues otra, ¿no? En este caso de el guerrerense, a mi opinión, se pasó de buena persona, se pasó. Se pasó. Entonces a él no le importó que el poblano lo haya humillado tanto, porque fue humillación, hablaba muy feo de él, ¿verdad? Y aún así le tuvo confianza, Dios santísimo. Pues yo ta canijo, ¿verdad? Y lo metió a su casa y pues, y no, era igual o peor, porque ya en persona está ahí cerquita, ya se da cuenta de todo lo que está sucediendo realmente y todo eso. Creo que no le pagó renta, le quedó debiendo la camioneta, porque el poblano, déjenles cuento un pedacito de ahí. El poblano traía una camioneta blanca, creo que era nueva, que se la sacó del dealer el guerrerense a su nombre del guerrerense. ¿Cómo ven? ¿A quién le dan pan que llore, verdad? O sea, le puso todo así en charola de plata. ¿Cómo la ven? Y todavía antes de la camioneta le había agarrado un carro. Y después la camioneta a nombre del guerrerense. Entonces, el poblano andaba estrenando camioneta, pero en realidad era de el guerrerense, según pues el poblano la pagaba, ¿no? Bueno, pues algo tenía que hacer, ¿no? Pero era una ayuda, wow, era bastante ayuda, porque me imagino que cuando la acabaran de pagar, pues ya iba a pasar a nombre del poblano, creo yo. Entonces, después de eso, de que le agarró la camioneta y todo, pues él empezó, ya tenían como 18 meses, creo duró, si no es que el año, pero por ahí, 18, 17 meses, por ahí. Y explotó la bomba. El poblano se veía que ya no quería estar en la casa del guerrerense. Entonces se ponía a hablar de él mal en vivos y luego los quitaba los en vivos, ¿verdad? Porque pues según él no quería que lo escuchara el guerrerense, o sea, no se lo decía de frente como debe de ser. Le faltaban, ustedes saben, agallas.
porque siempre como que se escondía según él para estar hablando con sus suscriptores, estar hablando mal del guerrerense, pero siempre, como les dije una vez, siempre había gente que lo grababa y le mandaba los fragmentos a el guerrerense. Entonces, en esta ocasión el guerrerense andaba en Guerrero y el poblano pues le dio vuelo a la hilacha de estar hable y hable y hable mal, mal, mal del guerrerense en sus en vivos, pero quitaba los en vivos. Pero les digo, los escuchaba el guerrerense porque se los enviaban los fragmentos, ¿no? De cada video, de cada pe un pedacito, pues. Pues explotó la bomba, como les digo, y el guerrerense pues ya le colmó la paciencia, porque ya lo había aguantado bastante, la neta, ¿eh? Porque según el guerrerense ya no le pagaba renta, lavaba su ropa el poblano y gratis, no compraba ni jabón. No, hombre, imagínense ustedes, no sé si pagara la luz y eso, porque se tiene que pagar luz, porque de todo, se tiene que pagar agua, se tiene que pagar luz, todo se tiene que pagar. Imagínense, pues yo pienso que si no le pagaba la renta, pues menos le pagaba la luz y el agua, ¿no? Entonces, a lavar ropa, no nada más se gasta en el jabón. Se gasta en el agua y se gasta en la luz, dependiendo si la lavadora es de luz, ¿no? Y si es de gas, pues se gasta gas. Pero de que se gasta, se gasta. Pues bien conchudote, el poblano, ¿verdad? Bien, bien Agustín Lara, ¿no? Viviendo ahí, a gusto. Entonces, pues, y hablando de él, qué poca, ¿no? Qué poca madrina estar en su propio techo del guerrerense y estar hablando mal de él, ¿no? Pues wow. Entonces el guerrerense pues se colmó la paciencia y decidió correrlo desde su pueblo, hizo un en vivo y lo corrió. Corrió al poblano, dijo que cuando llegara a su casa no quería que el poblano estuviera allí ya. O sea que le dijo, lárgate de mi casa, ¿verdad? Entonces el poblano, pues en freguiza, agarró la camioneta de, pues según de él, pero la camioneta de el guerrerense, o sus cosillas, sus tilichis, porque pues qué tantas cosas llevaba, ¿verdad? Cualquier cosita, y la llevó a su depa, que ya lo había agarrado, por cierto, al menos eso no mostró cuando lo agarró ni nada, bueno. A mí se me hizo muy rápido, pero a lo mejor no mostró cuándo fue, no sé. ¿Acaso que lo agarró? El departamento llevó sus tiliches y vino y le aventó la camioneta ahí a su casa al guerrerense, no se la llevó. Y ya le habló, creo, a un compañero de él del trabajo, no sé qué, para que lo llevara al depa. Así que cuando ya llegó el guerrerense a su casa, pues ya no estaba el poblano ahí. Ya el poblano ya podía hablar mal del guerrerense con libertad. Y es lo que hizo. Empezó a hablar mal ya, sin borrar ya en vivos. Y ya le valió, madrina. Y empezó a hablar mal, 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 mal y mal de el guerrerense. Eso fue su paga por verle ayudado. El guerrerense le ayudó y el poblano le pagó de esa manera, hablando mal de él, ¿verdad? Hay que decir la neta, esa es la verdad. Y no estoy defendiendo al guerrerense, porque yo no defiendo a nadie. Yo solamente doy opinión y eso es lo que yo pienso. Porque el malagradecido o malagradecida siempre va a decir y va a poner excusas. Las excusas de él es que él no le pidió que lo ayudara.
Mira qué concha, qué conchudo lo hizo su mamá, ¿verdad? No, pues guau, es una excusa que dicen todos los desagradecidos. Una excusa que todo desagradecido o desagradecida dice: yo no se lo pedí. Qué forma más estupidita, ¿no? De decir eso, ¿no? Pero cuando le ayudaron ahí, sí, de volón ping-pong, no dijo que no tampoco, ¿ah? En chinga se fue, ¿no? Porque no tenía nadie a quien más a pedirle ayuda. Creo que la señora donde él vivía, con la que él vivía en California, lo corrió. A la que les digo que le decían que tenía palanca, la borracha. La borracha le decía que tenía palanca. Bueno, creo que ella lo corrió al poblano porque era su pareja en ese entonces. Vivían juntos, pues, novios o no sé qué. Vivían juntos y lo corrió. Eso es lo que dijo el poblano. Y lo recogió, pues, lo recogió el guerrerense. Y pues se lo trajo a su casa y pues las consecuencias fueron esas, que le pagó así con pues mal agradecido, ¿no? Y con esto dejo este video y hasta la próxima.